Todo comienza con un titular. Ruido. Crear una veeduría ciudadana. Decisión ilegal de un juez. Dará paso a la conformación de la veeduría ciudadana. Intentando más ruido. A mí no me importa el Consejo de Participación, bien. Pero ese conflicto entre el Consejo y más de Participación ruido. Ciudadana y la Corte Constitucional. El Consejo de Participación Ciudadana actúa políticamente. Lo más sano es, al menos, destituirle al señor Vera. Ha nacido un relato, una historia, una vieja conversación se incrusta en la coyuntura. Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que busca la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El objetivo, debilitar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El 5 de febrero de este año, los ecuatorianos acudimos a las urnas para pronunciarnos en torno a 8 preguntas formuladas por el Gobierno Nacional. 2 de ellas buscaban restarle poder al organismo nacido en Montecristi. La respuesta de la ciudadanía fue contundente. El pueblo defendió las atribuciones del Consejo y escogió a sus vocales. En apenas 7 meses, el nuevo CPCCS ha impulsado acciones que le devolvieron a la institución su prestigio popular. ¿Qué hay detrás de esta campaña de desprestigio? Se les molesta la fiscalización ciudadana. Cada vez que la ciudadanía interviene en los asuntos públicos, es más o menos como que la chusma no intervenga mucho, ¿no? Les gusta a ellos que el pueblo se capacite en sus derechos, en la participación ciudadana, lo cual es, a mi modo de ver, la piedra en el zapato de ellos, porque quieren un pueblo siempre sumiso, ignorante y sujeto siempre a lo que ellos han estado acostumbrados, al chantaje. El pueblo lo respalda, y no son ellos que van a mandar, somos nosotros los mandantes, siempre le he dicho a la comunidad que somos nosotros que mandamos. Ustedes son el primer mandante. Y el pueblo ecuatoriano es el primer fiscalizador del poder público.